Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo mi colección de labiales. Este video es en colaboración con mi amiga Bessie y otras muchachas. También tengo otros videos relacionados con los labiales, por ejemplo, mi colección mate de Maybelline, donde les muestro los colores. Mi colección de Wet n Wild, también les muestro los colores que tengo. Y entre otros, como también el tag de loca por los labiales. Pero bueno, ya volviendo al tema, las dejo para que ustedes vean cómo tengo organizada mi colección, cuáles son mis favoritos. Así que espero que les guste el video y comenzamos. En este cajón es donde guardo la mayoría de los labiales y también me gusta tener algunos como decoración. Ya les voy a mostrar cómo los organizo los demás, pero en este cajón guardo casi el 90% de mi colección. Los demás labiales me gusta tenerlos como demostración, como les digo, porque se me hace muy bonito. Aquí tengo estos Jumbo de Revlon y tengo solamente uno de Jordana. Y en este organizador, que es de cajoncitos, lo compré en Rose. Guardo lo que serían los lip glosses, que son como labiales en líquido de la línea LA Girl. Aquí están todos los labiales que yo tengo, chicas. Son demasiados y me da un poco de vergüenza, pero estoy trabajando en disminuir mi colección y quedarme con solo los que realmente utilizo. Ya en el 2014 me deshice de varios. Algunos los regalé, otros terminaron en donación. Se me va a hacer muy difícil y complicado no comprar más labiales porque es lo que más me gusta del maquillaje. Ahora les voy a mostrar cómo los tengo organizado. Bueno, pues este organizador lo compré en una tienda en línea de esas asiáticas. Caben 24 labiales y 4 de estos son de la marca CoverGirl. Los demás son de Maybelline, de la línea de los Vivids, de la línea regular. Y aquí tengo una de la nueva edición, que es la línea mate. Traté de organizarlos por tonos, del más fuerte al más bajito, los moraditos, los cafés, aquí algunos rojos, otros moraditos más así como más bajitos. Aquí tengo rositas, naranjas y estos de CoverGirl, que son con los únicos que me quedé. El siguiente organizador lo compré creo que en Rose o en TJ Maxx, no recuerdo. Pero aquí también sirve para organizar labiales. En esta parte de aquí puedes poner otra cosa. Aquí tengo más de Maybelline, que estos son de la línea mate, que me encantan. Si pudiera yo escoger solamente 20 labiales, serían los de Milani y los de esta línea de Maybelline. Hablando de Milani, pues aquí tengo 4. Por acá organicé estos que son como brillitos y estos que son como jumbos. Otro organizador que lo tengo así a la vista también en mi escritorio es este. Aquí tengo 6 labiales de Milani, que son los que más utilizo. Es el 42, el 21, el Sangría, el 20, Uptown Muff, 17, el 14 y el Flamingo, el número 12. Este otro organizador de labiales lo compré en Rose y puedes acomodar 9. Este otro organizador lo compré creo que también en Rose. Tiene una tapaderita, es para organizar cosas para el baño. Y pues aquí se me hizo muy fácil acomodar mis labiales de diferentes marcas, como son Revlon, Wet n Wild, Avon, Bisú, NYX, Jordana. Tengo también de L'Oreal, tengo de Rimmel, de NYX, están así como revueltos. Y mis favoritos son este de Avon, estos dos de Bisú, este de NYX, que es un rosita, lógicamente los de Revlon. Y los que menos utilizo son estos de Wet n Wild, porque se me hacen como muy resecos. Entonces vamos a ver si después pues los sacamos para que ya tenga más espacio. Y aquí por último tengo este organizador que encontré en la tienda de Dollar Tree, donde acomodo lo que son mis lápices delineadores de diferentes marcas y colores. Esto fue todo, chicas, espero que les haya gustado el video y pues de nuevo las invito a que pasen
En la cajita de descripción están los links donde van a encontrar los otros videos de las demás chicas. Le mando un abrazo a Bessie y gracias por la invitación, amiga. Un besote a todas. Bye, bye.